A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. MJ, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo pero, estás? Peter, pues muy bien. Muy bien. Feliz como siempre de venir aquí a la radio contigo. Ya lo siempre, Esto es, una, es una confesión de amor. Y hoy hemos de decir que como el otro día quedamos muy contentos y nos quedamos a medias, hemos dicho a Salva y a Manel que vuelvan a venir aquí al estudio con nosotros y los tenemos hoy de nuevo. Hola, muchas gracias. Hola, Salva, Bienvenidos. Manel. Otro día más, muchas gracias. Y resulta que, pues bueno, teníamos un tema, que abrimos un melón, ¿verdad? Salva... Bueno, abrimos melones. un montón de melones, parece de esto siempre. una verdulería. El melón. <laughs> yo creo que este es uno de los melones grandes. Pero ¿sí? yo durante estos días, cuando comentó Salva lo del poliamor, me quedó ahí una duda dentro que me gustaría hoy preguntársela. Uh -huh. y, y es, okay. Salva, a ver, eh, cuando estás en una relación poliamorosa, ¿vale? Mm, uh -huh. Cuando una de tus parejas que... Que estás enamorado de ella sí. sabes que se va por ejemplo una noche y va a estar con alguien cómo te sientes en ese momento Vale, pues esto te lo voy a explicar de forma anecdótica con uh -huh. la última relación que tuve que para mí es la mujer más bella que he conocido en mi vida lo voy a dejar aquí dicho por si le llega oh, porque no. la adoro Qué <laughs> Y cuando empezamos la relación, yo era, me sentía muy verde aún con el tema del poliamor, en el sentido de toda esta deconstrucción y todo esto de entender, ¿no? Y digo, ¿usted a ver si voy a sentir cero, si no. Entonces llegó el momento este de las conversaciones incómodas, que fue como cerré un poco con vosotros el otro. Entonces yo le dije, oye, estoy sintiendo esto, se me está removiendo este miedo y tal, ¿qué podemos hacer? Ostras. Ella me dice: Pues ahora que lo dices a mí también se me están removiendo mis miedos y mis cosas. y uh -huh. Lo pusimos todo sobre la mesa y yo le dije: Mira, vamos a hacerlo fácil. Como no sé de momento cómo me voy a sentir y también estoy en un momento y soy una persona bastante sensible y vulnerable, vamos a hacer un veto. Vamos a empezar la relación. Tú conoce y relacionate con quien te apetezca, pero de momento no quiero saberlo. Uh -huh. Y quedamos así. La relación fue avanzando, pasaron. Tres, cuatro meses, y o sea, yo ya me sentía como más valiente, más en la cosa más sólida, me sentía más seguro. Y le dije, oye, cuéntame alguna experiencia. Me puse a prueba a mí mismo, ¿no? Como reto. Uh -huh. Y me la contó, y dije, bueno, me remuevo un poquito, pero uh -huh. hasta aquí bien. Y entonces ahí es donde me di cuenta, y dije, ah, pues no soy tan celoso como me pensaba. Uh -huh. Qué bueno. Yo me esperaba sentir de repente ahí. Y, o así sea, sí que, pues, como todos, tengo mi herida, uh -huh. no me conecto mucho con el rechazo, yo, es uno de mis grandes miedos. Entonces, pues sí que alguna vez me pasa que cuando ella va a estar con otra persona, y yo lo sé, pues hay un momento a lo mejor de la noche que se me remueve algo, mm. porque soy un ser humano. Y tu mente te propone cosas. Claro, y mi mente me dice, ostras, mandarle un mensaje, a ver qué hace, a ver qué tal. Yo, shh, la mando a callar. Mm. Porque yo conecto con quien soy, me paro ahí y digo, espérate, a ver, ¿esto de dónde viene? Claro, viene, pues viene de dónde viene, ¿no? Del dolorcito ese que tengo aquí dentro, que normalmente no queremos escuchar. Entonces le presto atención, lo acuno. A mí me gusta mucho esta palabra, acunar el dolor. ¿No? Y digo, a ver, ¿qué te pasa? Vale, pero ¿cuántas veces a ti esta mujer te ha dicho que eres de los hombres más maravillosos que ha conocido en su vida? Y no es algo que digas a la ligera. Entonces, ostras. Vale, ya está. Media vuelta y a dormir. Se ha acabado. Qué interesante todo lo que has dicho. Me ha apuntado varias cosas. <laughs> Mira, me ha apuntado. El concepto de conversaciones incómodas que lo dejamos en el capítulo anterior mm. nosotros somos mm. fans, eh, Peter, sí. de las conversaciones incómodas. Qué grandes, ¿verdad? Qué necesarias. Incluso con uno mismo. Exactamente. Sí. Es que es el punto de partida. Lo ha dicho él. Ahora mismo, cuando hablamos de otra de las palabras que me ha apuntado, que son esos celos que puedo sentir, uh -huh. ¿qué estamos hablando de los celos? Uh -huh. ¿A dónde nos llevan? Claro, yo a veces, yo he sido bueno, he sido celoso o soy celoso, no lo sé, pero yo me, con yo había pensado alguna vez. Yo soy celoso, pero no soy una persona celosa, simplemente que he sentido celos en algunos momentos de mi vida. Uh -huh. Luego, con el tiempo, lo he ido trabajando, pero yo no descarto en un futuro tener una relación y volver a tener celos. Uh -huh. Es que eso es algo natural, que eso no, no lo puedes elegir ni puedes uh -huh. reprimirlo. Y ahora te lanzo yo una pregunta. Ahora que has hecho todo este trabajo, si vuelves a sentir celos, ¿qué harás con esos celos? Pues lo que tú has dicho, tener una conversación conmigo y decir, a ver, ¿de dónde vienen esos celos? ¿Esa persona está a gusto conmigo? Esto es real, no es real, me lo estoy imaginando, mm, ya está. Y entonces mi vocecilla interna exigente y muchas veces cabrona, pues la apaciguaré. Entonces, <laughs> pregunto al aire. Este trabajo, del que estamos hablando, es lo necesario en las relaciones poliamorosas. ¿No? no, es que es lo que volvemos a, a lo que hablamos claro, en el capítulo anterior. En una relación poliamorosa tienes la evidencia sí, sí, de claro, que tu y... pareja esa noche se va de cena y bueno, y es muy probable que pase algo. La evidencia, pero Peter, debe voy a decir una cosa: en una relación normal, Monógama, tú también puedes bueno. coger y puedes tener esta misma palabra, los celos, porque te los hayas inventado, porque tú tengas una autoestima cuestionable, sí, por lo bueno, que tú si seas. Conf... Confías en esa persona, también ayuda, claro. No... En lo que yo te he explicado que estaba haciendo. Sí, sí, sí. Confiar Confía, en ella. Claro, en sí, claro. que sé que ella me quiere... Creo sí, que es un... quiere a otro hombre y sí. también me quiere a mí. Claro, yo lo veo claro que cuando hablamos de celos, estoy hablando de inseguridades y hablo. De... Yo creo que los celos en todas sus formas nos habla de inseguridades sí, total. y lo que hemos hablado hace un momento. Cuando ya haces un trabajo, tienes mecanismos para poderlas escuchar y decir bueno, qué me está diciendo esto a bueno, mí. Entonces, si tengo ese mecanismo, yo puedo tener una relación poliamorosa. Yeah, <risa> Peter, <risa> oh yeah. Anunciamos. Temazo aquí en el capítulo Posible, Peter Y tú Manel, ¿qué piensas de todo esto? Eh, ¿Qué pienso? Eh, yo me he cuestionado mucho si podría tenerla De hecho, Gonzalo ha salido muchas veces El tema Y yo creo que ahora mismo no, no podría De ninguna manera Por, no sé si esa par parte egoica ¿No? De cuando estás con alguien que quieres Que esté solo contigo Y, y no esté con nadie más Pero sí que me lo cuestiono eh, no lo he llegado a, a probar ni a experimentar, eh, pero me parece muy interesante eh, sacar estos temas, ¿no? Mm -hmm. Que a veces hasta pueden ser incómodos. De, de alguna forma, eh, no es lo normal hoy en día. Se establece ya cuando dices, no sé, tienes pareja, tienes novia, se, se presupone siempre que, que es algo monógamo. Sí. Entonces. Eh, me parece muy curioso y, y cuestionable. Como ha dicho Salva antes, cuando conoce a alguien que se espanta, ¿no? Cuando le dices que. Mí, sí, me pasa. A veces claro, cuando, cuando que... estoy conociendo a alguien interactuando con un posible nuevo vínculo, ¿no? Con alguien que esté conociendo y suelto el melón, ¿ya ves. Eh, Que soy poliamoroso. <risa> ¡Hostia! <risa> yo es que esto del poliamor no lo entiendo y yo ya cuando veo la línea digo, mira, ya está, no nos molestes, claro, Que te vaya amor. muy bien la vida. Y tanto. Ahí que entra, ¿no? Que. Es que... ¿Cómo se define? No? Eh, ¿El qué? No, de alguna forma, si alguien me dijera soy poliamoroso y uh -huh. alguna chica eh, no tendría claro la definición de eso. Entonces, ¿cómo se desglosa? ¿Cómo podrías...? Pues te lo desgloso con la simplicidad de la palabra poli y amor. Amar a más de un, propio, de un solo ser. Mono, Ena enamorarte. mono y amor. Enamorarte en a la, la vez. Monogamia es de uno solo y poli yeah. en plural. Es decir... En mi ser, en mi carácter, en quien soy, tengo una capacidad en la que puedo amar a más de una persona al mismo tiempo y recibir ese amor de más de una persona al mismo tiempo. Amar en Cosa, forma de pareja, ¿verdad? Sí, amar y además desde un lugar que no me hace ni mejor ni peor que tú. Me hace ser sí, un sí, ser 100%. distinto, en mi forma. Pero pues ha metido una palabra ahí muy chula, Manel, que la hemos mencionado antes, que ha sido el enamoramiento. Bien, Manel, por tocar ahí mm. en la llaga, sí, señor. ¿Qué hablamos de qué? qué? ¿El enamoramiento tenías algo que decir tú, Peter? ¿De sí, 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 de esa frase tuya. No te ah, enamoras. Vale, sí, sí, cuenta, sí. cuenta. Bueno, que pienso que al final no mm. te enamoras de la otra persona, sino de te enamoras de ti cuando estás con esa persona. Qué bonito esto, ¿eh? Explícalo un poco. Mm, bueno, porque partiendo de la base de que dentro de uno mismo, del ser, ya reside todo, que el amor, el miedo, el odio, los celos, la, todo, la inseguridad, la seguridad, la valentía, todo, cuando los estímulos externos que vamos nos vamos cruzando en la vida, es lo que te refleja y hace que se active eso dentro de ti. Es, eh, me encanta que hayas tocado todo esto porque creo que este capítulo es muy especial de nuevo con ellos, ¿no? con <laughs> nuestros queridos invitados que tenemos hoy, Salva y Manel, que son pues, bastante más jóvenes. ¿no? Y entonces, esto es un tema que hay que tocarlo y hay que sacar estos temas a la palestra porque uh -huh. todavía se sigue entendiendo que necesito a alguien para yo. Sentirme completo. Sí. Y en esto que acabas de decir ahora mismo lo describe súper bien. Es decir, ¿quién soy yo cuando estoy enamorado de ti? Está reflejándome todo eso que hay dentro de mí ya completo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. La pareja de la que hablaba al, al inicio del, del capítulo que me ha venido ahora a la cabeza un momento, lo tengo grabado con mucho cariño, que estábamos en la cama y yo mirándola con esa mirada de que ternura, de todo el amor del mundo para ti incondicional, ¿no? Que a veces sale y me dice: Haces que me enamore de mí a través de ti. That's... Y ahí bueno, coge mucho sentido... Totalmente, los pelos de punta a mí también. Coge mucho sentido lo que dice Peter, ¿no? Claro, claro. Creo y, y creo que ahí está, no es que me completas, sino que me complementas. ¿no? Borja Vilaseca, un, alguna persona que sigo que me encanta, tiene una frase que dice, una, una relación son dos niños heridos que buscan sanarse. Cuando tú comprendes la profundidad de esa frase, y es que yo me junto contigo para yo trabajarme a mí, no para que tú llenes lo que a mí me falta. Ahí es cuando consolidas una relación sólida y saludable. Mm. Pero siempre que yo tenga el objetivo en mi pareja tiene que, en ese tiene que, ya está. Ya está, es una, ya estás perdido. Una losa. Pero es agua. lo que abunda, ¿eh? sí, sí. Claro. Sí, totalmente. Claro. Bueno, y, y qué y llevamos todos bebiendo desde hace muchos años en, en el cine, no. en, las, en la música. Es y es que no. sin ti no soy nada. ¿Cómo que sin ti no soy nada? Yo sin ti soy un montón de cosas. Sí, Pero llevamos yo... mamándolo esto. Sí, yo sin ti no. no soy nada, tú eres mía, tú eres no. mío. No puedo, Pero, vivir, bueno, sin no puedo vivir sin ti. Y luego otro mero también que, que sería la responsabilidad afectiva. Mm. ¿Qué piensas de la responsabilidad afectiva, Salva? La responsabilidad afectiva es un concepto que me entristece porque hemos tenido que poner un nombre a algo que se llama simplemente ser maduro y decente en las relaciones. Uh -huh. mm. Ser persona humana. ¿no? Ser, ser un persona, ser humano. Ser un ser humano. <laughs> Pero claro, lo, lo vi, lo vi el otro llega. día, esto me llegó en un reel de Instagram, ahora no recuerdo a la chica, pero oa, cuando lo escuché que decía, es que hemos puesto la palabra responsabilidad afectiva a algo que simplemente es ser una persona decente. Dije, Dios ya, bueno. mío, el, lo que acaba de decir esta mujer. Qué grande. Le ponía la corona y digo, presidenta. Ya está. <laughs> wow. pero, pero ¿hasta dónde llega esa responsabilidad? Yo os puedo poner un caso ahí y, lo, y a ver Dale, qué ¿eh? Venga. Eh, Conoces a una chica por Tinder... Tienes varios encuentros, hay conexión, ahí estás a gusto. Habláis de lo que cada uno busca en su vida, qué tipo de relación busca, qué le gusta, qué no. Y se ve que, que no sois compatibles de cara a un futuro mantener una relación uh -huh. estable. Correcto. Entonces, la relación continúa. Tú ya, por ejemplo, en este caso, yo he puesto mi, mis bases o lo que yo pienso, lo que yo quiero uh -huh. o lo que busco la otra persona, aun sabiendo que no va a ser compatible conmigo, por ejemplo, y sigue en esa relación, ¿vale? Crea un vínculo mmm, más fuerte, pero ella no es capaz de poner los límites y decir, vale, no sigo contigo porque sé que esto no lleva a nada y voy a sufrir. Entonces, si la persona no, no da ese paso... Yo, por ejemplo, me siento con la responsabilidad de ser yo el que ponga fin a eso. Vale, entonces tus valores te dicen uh -huh. que tu responsabilidad guía por ese camino. Pero si tocamos a la mesa y nos ponemos en tierra, tú no eres responsable de lo que le suceda a esa persona, porque esa persona está siendo plenamente consciente de dónde se está metiendo. Ya. Porque desde el minuto uno, y esto sí es responsabilidad efectiva en mayúsculas, tú has dicho tal, tal, tal y tal. Y esto es quién soy. Y si me quieres, me quieres así. Sí, pero yo estar con una persona al lado que no sabe poner límites y que sé que está sufriendo, no quiero estar. ¿Sientes? Y a... No, no, Adelante. bueno. Sientes de alguna forma que te estás aprovechando. Sí. Podría ser. Sí. Porque eh, es muy cómodo decir, ah, eso no es cosa mía. Yeah. Tú sabrás. Mm. En realidad, si en frío eh, tienes la, eh, la potestad de alguna forma de manipular. Porque esa persona, eh, bueno, está por ti, ¿no? Y, claro, y, sí. Y, y, sí, sí, y te sientes que estás manipulando. Eso es. Mm. Pero bueno, cogiendo... Yo me quedaría con las palabras que ha dicho él. ¿eh? En este caso, tú actúas así precisamente ejerciendo toda la responsabilidad efectiva, Peter. Uh -huh. Que ha sido la madurez, la madurez y la decencia. Tú eres decente. En este y la caso? incomodidad. Claro. Volvemos allá a la incomodidad. Claro. No es cómodo ante claro. alguien que te está ofreciendo una relación decirle, oye, lo que me ofreces para mí no vale. Es muy incómodo claro. decirles a una persona. Claro. Claro. Porque se trata de tener una fidelidad máxima a ti mismo. Sí, sí. Claro, es como estar enamorado de alguien, bueno, al revés, estar enamorado de alguien, ver que eso no lleva a nada, que no estás recibiendo por parte de ella lo que tú buscas uh -huh. y, y, a, y poner fin a esa relación tú, aun sabiendo que, que estás loquito por su hueso. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo, mira, no sé por qué me ha venido mucho con la definición, ahora lo tengo un poco vago, ¿eh? pero la definición de la libertad pura, o sea, ¿dónde acaba la tuya y empieza la mía? Uh -huh. Tal cual, ¿eh? Lo que estamos diciendo, pues en el momento en que la tuya está siendo vulnerada, ya la libertad se acaba. Por tanto, esto que tú acabas de decir, lo, yo, yo lo encuentro totalmente de chapó, es decir, un responsable afectivo, pues sí. Pero decido terminar... Veces. No lo entiende Peter, pero uh -huh. porque yo creo que están en otro, en otro nivel, ¿no? En otro lugar. Y en el caso de esta pareja... Hipotética que estabas mencionando está en otro lugar. No se está dando cuenta de que se está suicidando entre comillas, es decir, no se está respetando, no está ejerciendo de verdad lo que va con ella. Tú sí, tú estás escuchando, lo que son tus valores, estás diciendo esto que hemos puesto encima de la mesa, que es nuestro acuerdo de alguna manera, porque en realidad una relación también es un acuerdo, es un Correcto. contrato, ¿eh? o sea, y está totalmente que es, que es válido que haya unos acuerdos con unas cláusulas que hemos hablado. Y nos vamos a basar en ellas. ¿Tú no cumples? Pues yo no puedo seguir. Sí, total. Ahí estás, lo que os contaba en mi relación. Yo le dije, yo ahora no me siento preparado para escuchar o saber lo que tú hagas fuera. Aquí tenemos un contrato en el que no me vas a contar nada. Y es mi condición. Sí, sí. Por ahora. Porque también otra cosa, los contratos se pueden ir modificando. Sí, señor. Porque todos crecemos, evolucionamos. Y eso pasó, que luego evolucioné y dije, oye, pues vamos a abrirlo. Y no pasó nada. Todo lo que me parecía tan catastrófico de repente era... Yeah. Qué bonito esto que acabas de decir. Sí, evolucionar. evolucionar y, y... Y... Muchas veces creo que no nos permitimos evolucionar en las relaciones. Como que como ya hemos establecido esto, tiene que ser esto para siempre. Claro, y viene, si es que tú me dijiste tal, no, pero es que claro, yo soy es que otra persona. Hace años. Sí, exactamente <laughs> sí, sí. O te dicen, es que me dijiste que querías envejecer conmigo y ahora, claro. Pues mira, me lo he pensado Pues mal. he cambiado. Claro, claro. Y tengo ese derecho. Exactamente. Y también desde el mismo lugar humilde de Darme ese derecho, te pido disculpas por haberte dicho aquello, porque te he generado una expectativa. Ahí hay una responsabilidad. Qué bueno, mm. sí sí. Sí sí. Totalmente. Reconozco mi cambio y me soy fiel, pero también contigo, ¿no? De decir, hey, siento haberte generado aquella expectativa. Pues sí. Hay que tener conversaciones incómodas todos sí. los días. Lo que pasa que yo, yo he tenido parejas que me han propuesto tener conversaciones incómodas y no he querido, pero porque sabía lo que había que tocar y era un cobarde. Así. <laughs> No, pero es muy valiente que lo digas, ahora y lo reconozcas, sí, Peter. Sí. Yo he parece, sido te cobarde parece enorme. ¿eh? Hola, sí, sí. me <laughs> llamo Peter y he sido cobarde. <laughs> te expones a la verdad, ¿no? Hola, me llamo Salva y yo también he sido Mira cobarde. Cámara, Peter, por favor. <laughs> hemos sido cobardes. Todos, todos Todos hemos sido cobardes, nos reconocemos. Y qué bonito también reconocerlo. Pues sí. Porque muchas veces nos pasa que estamos ahí en una figura, ¿no? Como que es la que tenemos eh, puesta. Y, y no podemos coger y reconocernos en nuestras mierdecitas, como decimos tú y yo. Uh -huh, uh -huh. Pues sí, señor. Y las ponemos ahí y las miramos y nos hemos tenido que bañar en ellas un poquito y, y salir de ellas, ¿no? De alguna manera. Algo. Soy quien soy por quien he sido y no puede ser de otra manera. Es que de verdad salva. Ahora a partir de ese capítulo nos va a faltar la poesía. Wow. Es que yo me acuerdo que salva y te lo he dicho alguna vez por Instagram, digo, me encanta cómo recita, Como recita o sea, sí. Yo a veces me he quedado embobado y, y te emociona. Sí, de sí, sí. Gracias. Yo creo que aparte de que tenemos que ir cerrando el capítulo uh -huh. y tenemos que buscar un cuando haces cosas, pasan cosas uh -huh. para este sí. capítulo. Sí, cuando sí. llamas a Salva pasan cosas. <laughs> vamos, vamos a dejárselo en manos de Salva y Manel. Venga. Que lancen un cuando haces cosas, pasan cosas ¿Algo para la audiencia. Que les ayuden a nuestra audiencia a plantearse este tema del amor desde el autoconocimiento y el crecimiento personal. Cuando tú de verdad te conoces, es desde el único lugar desde el que te puedes relacionar sanamente. Ole. Si no te conoces a ti, ¿a quién pretendes conocer? ¿Y cómo le podemos sugerir a esas personas que empiecen? Por ejemplo, a las personas que no han empezado con ese proceso de autoconocimiento, ¿qué ejercicio les podrías decir tú? Eh, mm. A mí lo... hay un ejercicio que me encanta y se lo pongo casi todos mis pacientes desde el primer día. Y yo, me gusta decirle la libreta del cazador. Bien. Y es básicamente que te observes en tu mente qué cosas haces en contra de ti y las vayas apuntando. ¡Guau! Wow. Porque hablando desde la autoestima. Un gran problema que veo a veces es que enfocamos la autoestima, a, me tengo que decir que soy bonito, tengo que decirme cosas bonitas, para. ¿Y si empiezas haciendo una lista primero de todo lo mierda que te tratas? Mm, grande. Y empiezas eliminando primero esa parte mm. para poder dejar aflorar otra cosa. Sí. Buen ejercicio, ¿eh? Cuando dejas de maltratarte, pasan cosas. <laughs> sí, sí, sí. Totalmente. Pues sí, bueno. Y, y has dicho autoestima, y, pero me gusta más el concepto de amor propio. ¿sabes? Bien, te lo compramos okay, también. También, Para mí es lo mismo. ¿Te ha gustado, y es el lo otro día mandé un email eh, a mi lista sí. que hablaba de volver a casa. Amén. Y, y bueno, lo, lo dejo ahí. Ay, lo dejas, pero lo tengo que leer, lo tendré sí. pendiente. ¿eh? Ese no te digo sí, nada. Porque ahora. todos tenemos dentro casa o un hogar sí. que siempre podemos recurrir o volver cuando. No. Ahí. Como ha dicho antes, salva esa palabra tan bonita que era como... Vacunar el dolor. Vacunarse, vacunar, ¿no? recogerse. Claro, sí, sí. adentro. Que no, que no vacunarse. <laughs> no. Que también quien quiera. También. Sí, sí. Bueno, me, yo... Libertad. Que también me gusta muy del catalán el de para no, sí, no. sí, pa pa sí, muy bien. Bueno, aquí no lo entenderán porque nos escuchan en China y tal, pero... Bueno. <laughs> Oye, Oye, no estamos hablando de, en plan fantasma, en uno de los capítulos de sí, la primera temporada. Tenemos escuchas en Rumanía, en, en China también. Filipinas. ¿Y en China? Sí. también ¿Algún oyente por ahí? Bueno. <laughs> yo creo yo que hay española en China, igual que hay chino en España. ¿no? Claro, que hablar. nómadas por ahí. Bueno, chicos, pues. Así oye, nada. un placer. He estado feliz aquí, fluyendo con vosotros. Me ha encantado. Y esperemos que empecéis. Yo me voy, me Al... voy motivadete. Claro que... Se viene mi podcast. Viene <laughs> Estáos atentos que se va a venir. Aquí... <laughs> Está ya medio preparado. Aquí el equipo. El equipo Manel y Salva van a hacer algo grande. Y el nombre también sí, de sí. la tela. Pues sí. mil gracias por habernos acompañado, por a haber vosotros. tenido esta valentía de hablar de, de este tema tan chulo. Siendo tan jóvenes, y creo sí. que habéis aportado una frescura y una. Sí, porque dentro de la juventud ya se ve mucha sabiduría, sí. mucho está. conocimiento y mucho autoconocimiento. Y yo os agradezco mucho a vosotros, desde el, vuestro lugar de adulto, la apertura a escuchar a la juventud que a día de hoy parece que escasea cada vez más. Pues vamos, pues sí, nosotros nos felices. Tenemos mucho que aprender. ¿Y tanto? Pues nada, muchas gracias a Red de Ciudad de nuevo por darnos este espacio a todos gracias. y aquí terminamos nuestro capítulo. Pues sí, ¿no, Peter? Un placer. Un placer, muchas gracias Manuel, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a los dos. Ha sido un muchas placer. Muchas gracias Dani por el capítulo que has hecho hoy aquí grabando <laughs> este pedazo de... Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.